Sí, otro mundial en familia más, el segundo, que jugamos los tres juntos. Ya habíamos jugado otro con Diego, pero bueno, creo que es el primer gran torneo que jugamos los tres juntos. Habíamos jugado en Canelones, también juntos que nos fue bien, pero bueno, creo que es el primero en el que nos va tan bien y bueno, creo que lo hemos disfrutado desde que empezó hasta mismo hasta el día de ayer, que por más de que fue duro contra Francia, lo hemos disfrutado un montón. Habíamos jugado contra Túnez en el Mundial de España, un rato juntos, pero bueno, ayer estuvimos nuestros 15, 10 minutos juntos, primera línea completa de Simonet, contra Lega, pero hubo un infiltrado en pivote, Pablo se disfrazó de pivote y bueno, habíamos jugado juntos, pero sí, ayer fueron bastantes minutos y estuvo lindo, calculo que había baba en la tribuna. No, obviamente creo que ya nos tocó la zona de la muerte, ¿no? Y bueno, quizás era muy difícil pasar y la verdad que encima de pasar jugamos muy bien. Creo que encontramos el mejor nivel que puede tener la selección y bueno, ojalá que sigamos por este camino y que sigamos codeándonos con los más grandes, con las potencias y nada, obviamente para mí el balance es muy positivo a pesar de la última derrota y nada, creo que me voy con la frente en alto, todo el equipo se va con la frente en alta, así que muy positivo. Yo creo que nos ganamos esta paliza en el sentido de que Francia haya salido tan concentrada y tan a full fue porque nosotros demostramos durante todo el mundial que estamos a un buen nivel. Y creo que si hubiésemos pasado con una zona más tranquila y no con tan buenos partidos, hubiese sido otra la mentalidad de ellos. Y en la conferencia de prensa, Klopp dijo que obviamente sabían que este partido tenía que ser muy serio porque si nos daban la oportunidad de hacer una sorpresa, la íbamos a aprovechar. Así que bueno, creo que nos ganamos esta paliza. Sí, la verdad que estos tipos son ídolos para nosotros, por lo menos para mí desde que soy chiquito y los miro jugar. Jugar contra ellos y sobre todo que elogien a esta selección es un orgullo porque nos los ganamos, nos hicimos respetar y eso está bueno y como dijo él, nos ganamos esta paliza de estos enormes jugadores que bueno, que nos vamos tristes pero que nos llena de orgullo que pasen estas cosas. Yo claramente para mí es el empate de Dinamarca, porque contra Rusia jugué 15 minutos, me fui bastante caliente, pero para mí el empate de Dinamarca creo que bueno, nos puso la vara bien alta, desde ese día como que supimos que estábamos para pasar de ronda y bueno, fue un golpe de escena, fue la primera bomba del Mundial y la dimos nosotros y obviamente empatarle al subcampeón del mundo no pasa seguido y bueno, por más de que Rusia es Rusia. Para mí fue Dinamarca, no sé para. Sí, obviamente comparto con Seba, pero bueno, también creo que rescato mucho el nivel que tuvo el equipo, lo que me deja el Mundial es la confianza que tuvimos con el otro, ¿no? Quizás se jugó mucho en equipo y muy poco en individualidades, así que eso me llena de orgullo y la verdad que motiva para seguir y bueno, obviamente si seguimos así podemos empatar al subcampeón del mundo y creo que en otros torneos, espero en un juego olímpico, podamos seguir por este camino. No, no, en el momento la verdad que no me doy cuenta por quién entro, sino simplemente entro para tratar de hacerlo mejor, sea Diego, sea Seba, sea Juanpi, el que sea.
da lo mismo y siempre trato de dar lo mejor. Daddy antes del Mundial me agarró después de la gira previa que no tuve buenos partidos y me dio toda la confianza que tenía, me agarró Gonza también, charlamos, creo que me sirvió y me pude soltar para todos los partidos del Mundial que creo que salieron bastante bien las cosas y estoy contento por eso. Sí, por suerte, bueno, justo recién hablaba con ustedes de la lesión. Fue algo muy duro que me costó mucho volver a jugar bien, a tener ritmo. Y me pone muy contento y más poder compartirlo con ellos, que estuvieron al lado mío en la operación, con mis viejos. Fue un momento duro y la verdad que estoy muy contento por volver a jugar como antes. Y ahora, bueno, con el librito tratar de seguir así, porque tenemos una mitad de año muy dura para volver a la primera división francesa. Sí, sí, creo que sí, y también mejor año, por más de que estemos jugando en la segunda, creo que estoy haciendo un buen torneo también, están saliendo las cosas, no tanto en faceta goleadora, pero sí quizá en maduración, en tiempo, llevar el timing del partido, y eso está, yo mismo me lo noto, y obviamente pasé 2-3 años un poco de mierda por el hombro, lo he sufrido mucho, intenté no decirlo mucho porque obviamente las defensas lo empiezan a saber y no te salen tanto. Y la cantidad de inyecciones, de tratamientos que intenté hacer para recuperarlo, al final dieron su fruto. Y bueno, desde octubre, desde noviembre que me siento mucho mejor. Y bueno, se nota, creo que yo mismo había cambiado mi forma de jugar por el hombro y no me gustaba, o sea, lo tenía que hacer porque era mi rol central, jugar para los demás. Pero a mí me gustaba meter goles y me gusta meter goles. Y bueno, por suerte lo estoy recuperando, estoy tirando afuera fuerte, me solté un poco más y, no, y estoy sin dolor, que eso también sirve mucho para la cabeza. Sí, también dependía mucho, ¿no?, de los cruces, pero obviamente creo que de esa selección ahora el equipo está con una edad, ¿no?, con una madurez importante y se vio en los partidos, ¿no?, que esos pibes crecieron y están tomando un rol importante en la selección y bueno, creo que eso ayuda también al equipo, se vieron los resultados y bueno, también nos falta, tenemos que seguir creciendo, somos de 25, 26 años, y creo que la madurez en el handball es a los 28, 29 y bueno, espero que sigamos creciendo y lleguemos más lejos cada año. Yo creo que hasta que empezó el partido contra Francia, todos creíamos que podíamos con Francia, estábamos todos ilusionados, pensamos que podíamos ganarlo, pero bueno, después del partido, terminó el partido y todos dijimos, si nos tocaba Suecia hubiese sido otro partido, pero bueno, quizás todo pasa por alguna causa y bueno, ojalá que se dé revancha en el próximo Mundial. Sí, sí, creo que en varios de los partidos después, cuando analizamos video o lo que sea, íbamos viendo cosas que y decíamos, hablando en futuro, no para el partido que venía dentro de un día, sino en futuro, y creo que los análisis de video que hemos hecho han sido muy buenos, hemos visto las cosas buenas que hemos hecho y las cosas malas, y siempre el video de las cosas malas duraba 30 minutos, de las buenas 15, y ahora fue totalmente al revés. Así que esto sirve para Toronto, sirve para lo que viene, porque no va a ser fácil, porque bueno, Brasil ya está dentro, pero dicen que Cuba anda bien, Chile, por más de que no haya hecho un gran mundial, sabemos lo que tiene, pero creo que si estamos a este nivel no vamos a tener ningún tipo de problema. Pero ya estamos mirando en eso, ya estamos mirando a Río. Ayer, después del partido, tuvimos charla en el vestuario, como siempre hacemos después de cada mundial. Hablaron los dirigentes, habló el cuerpo técnico y hablamos los capitanes y el cuerpo técnico dijo que ahora el próximo objetivo es un diploma olímpico y a eso vamos.